¿Qué tal, amigos? Antes de continuar con las noticias, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que ya tenemos la nueva equipación de la temporada 2022-2023. ¿Y dónde la podéis conseguir? Pues muy sencillo, en jmadrid.com o en 7futbol.net. Mi consejo, jmadrid.com. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenéis servicio de soporte para cualquiera de vuestras preguntas. Importante, tened en cuenta que tenéis que introducir mi código J precisamente para obtener el 15% de descuento. Así que ya sabéis, no lo olvidéis, jmadrid.com. ¿Recordáis lo que os he dicho hace apenas una hora con el tema de las palancas financieras del Barça? Que nadie se llame a engaño, que nadie se llame a error, que no van a poder montar un PSG a la española ni nada parecido. Bueno, pues que veáis que la prueba es esta. El Barcelona lo admite su vicepresidente económico en RAC 1, Eduard Romeu, no puede permitirse fichar a Lewandowski. No puede permitirse fichar al polaco. Y eso que el jugador es probablemente uno de los más económicos que le puede salir al FC Barcelona, porque encima él quiere venir, quiere ir a Barcelona. Bueno, pues ni siquiera. Sí quiere, por el contrario, que puedan inscribir a Gavi sin problemas. Vale, perfecto. Pero no pueden fichar a Lewandowski. Entonces, ¿queda o no en entredicho los aplausos, el jolgorio, las palabras de buena voluntad, de futuro brillante, de Laporta ayer diciendo que ya estaba todo más o menos solucionado? No. Si alguno de vosotros lo habéis interpretado así, reconsideradlo. El Barcelona sigue mal, sigue muy mal. El hecho de que se puedan refinanciar no es sinónimo de éxito ni de victoria. Es efectivamente la única salida, eso es cierto, pero de momento no se ha conseguido nada. Me refiero en términos de fichajes, no digo de títulos. El Barcelona tiene que seguir mirando con lupa cada uno de los euros que entra y sale de las cuentas. Y fijaos hasta qué punto que todavía ni siquiera así pueden fichar. ¿Vale? Para que os hagáis una idea más aproximada de lo que es este rollo de lo que pasó ayer.